Hola, ¿qué tal? En este video vamos a hablar de algunas características del clasicismo en relación con el periodo anterior, el barroco, y vamos a tratar de encontrar en una obra del clasicismo estas características representativas del pensamiento de la época. Tengamos en cuenta que el clasicismo transcurre en el siglo XVIII. El periodo anterior, el barroco, perdura hasta aproximadamente 1720-1730, aunque en la música se considera la muerte de Johann Sebastian Bach, 1750, como final del periodo barroco. Sin embargo, en esa época ya estábamos en el periodo clásico. El periodo clásico se va a extender hasta 1789, tomemos por fecha la Revolución Francesa, que sirve como punto de partida para el periodo romántico. Entre el periodo barroco y el periodo clásico hay un periodo de transición que en la pintura se llama rococó y en la música se llama preclasicismo o estilo galante. Para entender el cambio de mentalidad que ocurre entre un periodo y otro, podemos observar el cuadro El Columpio de Fragonard. Esta obra representativa del rococó tiene características barrocas y características clásicas. Si observamos el cuadro, vemos una gran profusión de detalles, un cuadro cubierto en su totalidad con una sensación de movimiento permanente. Vemos las ramas de los árboles que parecen tensas, nerviosas como rayos. En una tormenta vemos la profusión de detalles de las hojas de los árboles, el claro oscuro, todas características barrocas. Sin embargo, hay un elemento fundamental que no es barroco, que es la temática. De ser una obra barroca, podríamos ver un tema mitológico, un tema histórico, un tema religioso. En este caso vemos un tema cotidiano, cortesano, una mujer que se está amacando en un columpio, que está siendo amacada aparentemente por su esposo, un hombre mayor que está en las sombras, a la mujer se le escapa una zapatilla en dirección hacia una estatua de un cupido que está diciendo porque abajo a la izquierda hay otro señor más joven, un aristócrata por su vestimenta, que está Dirigiéndose hacia la mujer que está en el columpio y que está escondido tras unos arbustos. Es decir, hay una cuestión de engaños y de intrigas cortesanas relacionadas con la infidelidad, la relación amorosa quizás entre el hombre que está escondido y la mujer del columpio, el Cupido diciendo silencio y el hombre mayor, quizás el esposo de la señora, que está en las sombras más atrás. Por otro lado, es importante destacar que durante el periodo clásico aparece un movimiento filosófico que es la Ilustración, que va a tomar como eje de su pensamiento a la capacidad intelectual del ser humano. Esto da como resultado una sociedad asignada por la razón, controlada por la razón, la razón que controla a lo animal, al instinto. Podemos profundizar en esta disputa en relación a los filósofos Voltaire y Rousseau. Entonces vemos que la mirada durante el periodo clásico está puesta en el hombre, es decir, es un periodo antropocéntrico que lo diferencia del periodo barroco que es teocéntrico. Así como en el barroco la mirada teocéntrica, la mirada hacia Dios, nos hace ver lo eterno los lo que está por arriba de lo terrenal, lo permanente, lo único, lo absoluto y que además se ve representado políticamente por el sistema de la monarquía absolutista en Europa en el periodo clásico, por el contrario, vemos una mirada hacia el ser humano, el ser humano que no es permanente, que es frágil que es pequeño, que es intrascendente. Por lo tanto, la mirada va a estar puesta en lo cotidiano, teñido de cierta frivolidad que se va a ver manifiesta en el ámbito cortesano. La razón, además, busca controlar la parte animal del ser humano, y entonces vemos cómo la sociedad trata de esconder su parte animal, pelucas, perfumes, Cuerpos moldeados por corsés y miriñaques, días de campo por su admiración por la naturaleza, pero un campo controlado, un campo con el césped cortado, con jardines cuyos árboles están recortados con formas geométricas, donde si nos paramos en el medio del jardín podemos ver lo mismo de un lado que del otro, es decir, simetría, proporción, equilibrio. Un claro ejemplo de esta situación racional sobre lo impulsivo, sobre lo instintivo, está, por ejemplo, en la imagen que todos conocemos, la situación que hemos visto en tantas películas del reto a duelo, donde una persona frente a una ofensa toma un par de guantes de seda y abofetea a la otra persona, indicando que al día siguiente los padrinos de esa persona van a estar visitando a los padrinos de la otra para ponerse de acuerdo racionalmente en qué hora, en qué lugar y con qué armas finalmente se matarán. Es decir, está todo controlado por la razón. No se enojaron y se fueron a las manos impulsivamente, sino que fríamente, racionalmente, Organizaron el momento en que finalmente iban a ser una barbaridad, pero de manera racional, ordenada, sin despeinarse, sin perder la elegancia. Es importante también entonces ver cómo en la música aparece algo realmente relacionado con lo que acabo de explicar. Así como en el barroco teníamos una composición basada en una idea. Que iba desarrollándose durante toda la obra, y para esto pueden ver mi video sobre la invención 1 de Bach. En el clasicismo vemos la aparición de dos o más ideas contrastantes, razón o instinto. No tenemos una sola idea permanente, absoluta, como en el barroco, sino que tenemos dos elementos contrastantes. Así como la vida racional carga al comportamiento social de protocolos convenciones sociales de comportamiento en la música se van a desarrollar esquemas formales, llegando a su punto cúlmine con lo que se llama la forma sonata y en especial el primer movimiento o alegro de sonata. La forma sonata tiene un esquema precompuesto en donde observamos una primera parte o exposición, una segunda parte o desarrollo y una tercera parte o reexposición. En la exposición aparece un primer tema en un determinado tono, luego hay una transición que se llama puente que sirve para llevarnos hacia la tonalidad de la segunda idea, que es el segundo tema, que va a ser contrastante con el primero. Y luego tenemos una sección de conclusión que llamamos coda. Luego viene el desarrollo, donde el compositor juega con los distintos elementos de la exposición, combinándolo de distintas maneras y pasando por distintas tonalidades. Y finalmente viene la reexposición, en donde copia la exposición, pero con algunos cambios. El primer tema lo hace exactamente igual, el puente y el segundo tema y la coda cambian en el sentido de que son vueltos a escribir pero en el tono inicial en general si el primer tema está en un tono mayor el segundo tema va a estar en la tonalidad del dominante el quinto grado o si el primer tema está en un modo menor el segundo tema va a estar en la relativa mayor cuando va a la reexposición tanto el primer tema como el segundo tema se mantienen en el mismo tono para lograr que el final esté en la misma tonalidad que el principio vamos a analizar ahora la exposición de una sonata de Mozart, donde podemos ver algunas características relacionadas con lo que acabo de explicar. Esta sonata tiene una forma temprana de la sonata clásica, pero igual podemos ver las secciones que mencioné antes. pas de transición que hace de puente modulante y luego tenemos el segundo tema. Finalmente, la coda. Dentro del primer tema podemos observar tres secciones. Dentro de la primera sección tenemos los cuatro primeros compases que expresan una frase. Fíjense cuán cantable es esta frase. Tengamos en cuenta que, durante el periodo clásico, se produce una humanización de los instrumentos. Tengamos en cuenta que la voz es el instrumento más humano Posible porque es el instrumento que tenemos en nuestro propio cuerpo. Un instrumento musical, como un piano, por ejemplo, es un objeto externo a nosotros que nosotros utilizamos para transmitir a través de ese objeto el sonido. Cuando durante el periodo barroco se desarrolla la música instrumental, aparecen melodías que son muy fáciles para tocar en un instrumento de teclado o para un instrumento de viento pero que son muy difíciles de emitir vocalmente. Las melodías vocales adquieren ciertas características de la música instrumental. Por eso vemos en las óperas barrocas, por ejemplo, cómo las melodías son muy virtuosísticas y que reflejan la influencia de la música instrumental. Una melodía como la de la Invención 1 que analicé en el video Invención 1 de Bach es muy difícil de cantar. <silence> <surtout> y además no tiene silencios, o sea, me ahogo, no la puedo cantar de corrido. En cambio, esta melodía de la sonata de Mozart no solo es pegadiza, sino que además Mozart se toma el trabajo de escribir silencios en la melodía como si fuese para un cantante que necesita respirar. La, la 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 silencio la la, la 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 de una manera muy equilibrada con un antecedente y un consecuente vayamos un poquito más en profundidad si tomamos el primer compás tenemos que en la voz superior tengo las notas do mi sol que son notas del acorde de do Mientras que en el acompañamiento tengo las notas do, sol, mi, sol, do, sol, mi, sol, que también son todas notas del acorde de do, que es primer grado de la escala. En el segundo compás, en la melodía, tengo si, do, re, el do es una nota de paso, y en la mano izquierda tengo re, sol, fa, sol. Si juntamos todas esas notas, me queda sol, si, re, fa, que es el acorde de sol séptima. La única nota fuera del acorde es la nota Do, que es una nota de paso. Y esto equivale al quinto grado de la escala. Luego, Do, Sol, Mi, Sol y la nota Do arriba es nuevamente el acorde de Do, que es primer grado de la escala. Del mismo modo, si seguimos analizando, vamos a encontrar que solo aparecen en esta primera sección notas del acorde. Y por otro lado, vemos también que los acordes que utiliza son acordes principales de la tonalidad, primero, cuarto y quinto. Si vamos a la segunda sección, vemos que empiezan a notar la, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, re, do, si, la, es decir, toda una escala ascendente de la a la y luego descendente volviendo a la. Lo mismo un tono abajo, no sea de sol a sol, de fa a fa y de mi a mi. Por lo tanto, si comparo la primera con la segunda parte, veo que en la primera parte utiliza arpegios y desde el punto de vista rítmico utiliza corcheas y negras predominantemente, mientras que en la segunda utiliza semicorcheas. Observemos la distribución racional y ordenada de los materiales musicales. Primera sección, arpegios, en corcheas negras. Segunda sección, escala en semicorcheas. En la tercera sección tengo dos compases de escala y dos compases de arpegios. El primer tema terminaría entonces acá, donde vemos claramente que hay un silencio que cierra la idea, luego de una cadencia que sirve de cierre. Observemos cómo las cadencias y cómo la armonía, la distribución de los acordes está pensada de manera estructural, es decir, Sirve como columnas, como esqueleto de las melodías y como organización de la composición en general. Luego aparece este compás que hace de puente, que esboza un par de acordes. Está el acorde de re séptima y el acorde de la séptima, siendo re séptima quinto de sol, que va a ser el acorde en el cual va a empezar el segundo tema, y la séptima quinto de el quinto, es decir, la séptima es quinto de re y re séptima es quinto de sol, que es la tonalidad del segundo tema. El segundo tema empieza con el arpegio de sol, re, si, sol, y en la mano izquierda las notas si, re, si, re, si, re, que son también notas del arpegio. Luego hay un fragmento de escala, si, la, sol, sol, fa, fa, re, si, sol, la, si, la, sol, sol, fa, fa re si sol la si la sol sol fa fa nuevamente tengo cuatro compases y esos cuatro compases están divididos en dos y dos de la misma manera que en el primer tema tenía un antecedente la 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 la, la y un consecuente la la la, la 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 pero en el primer tema antecedente y consecuente eran distintos en cambio acá repite la misma idea re si sol la si la sol sol fa fa si comparamos el primer tema con el segundo tema, vemos entonces que el primer tema es más melódico en cambio el segundo tema es más rítmico el primer tema es ascendente en cambio el segundo tema es descendente. El primer tema está en la tonalidad de Do y el segundo tema está en la tonalidad de Sol, es decir, en la tonalidad del quinto grado de Do. Vemos entonces que a diferencia de la composición barroca, donde tengo una idea permanente que se va desarrollando y va evolucionando, Acá tengo claramente dos ideas contrastantes, dos formas de ver, dos formas de sentir, razón e instinto. Si te gustó este video, suscríbete, dale un like y espero que nos volvamos a ver pronto en otro video.